Como construir cidades máis amables e seguras para as mulleres. Este foi o tema tratado na conversa programada hoxe dentro do foro sobre as cidades posibles, Urbtopías, que se está a desenvolver dende finais de novembro no sexto edificio. Se preguntáis a cualquier mujer del mundo, os dirá que cuando vuelve a casa de noche piensa el recorrido que hace. O sea, no es algo que haces, pum, voy por aquí que es el camino más rápido, no. Piensas cuál es el recorrido más seguro, ¿no? Donde hay más luz, donde hay más visibilidad, donde pasa gente. Y esto condiciona la calidad de vida y las oportunidades para disfrutar de la ciudad de las mujeres. A socióloga urbana Blanca Valdivia e a arquitecta María Fonseca da cooperativa Punt Six conversaron ca tamén arquitecta Oiane Ruiz e con Carme da Silva sobre as transformacións urbanas dende a perspectiva de xénero. A tenente de alcalde de Pontevedra celebrou que o feminismo interveña no debate actual sobre urbanismo, xa que históricamente as cidades foron construídas por e para homes. Hoxe en día, como decía Anabel, está a debate que son cidades nas que non se pode vivir, son cidades con altos índices de contaminación, de inseguridade, de falta de cohesión, de aillamento, que expulsan a un 80% da poboación, ou máis, porque expulsan a todos os nenos e as nenas, as persoas maiores, as persoas con discapacidade, as mulleres. Esos non son cidades vivibles. Antes da súa intervención no Foro Urbtopías, Marta Fonseca e Blanca Valdivia foron recibidas no Concello, onde explicaron por que é necesario aplicar o urbanismo á visión feminista. A nuestra crítica principal al urbanismo es que tradicionalmente se ha priorizado fomentar, promover todo lo relacionado con el mundo de lo productivo, de la actividad económica y por lo tanto vinculado con lo masculino, con el vehículo privado y demás, y se ha dejado de lado como algo marginal el resto de actividades que hacemos en nuestra vida diaria, ¿no? Que es pues desde las actividades personales, las comunitarias, políticas y demás, pero sobre todo lo relacionado con la esfera de lo reproductivo y de los cuidados y la sostenibilidad de la vida, ¿no? Explicaron que estas transformacións urbanas non teñen por que significar construir cidades dende cero. Esto non significa hacer unha tábula rasa de las ciudades, tirar todo e empezar a construir de novo, sino mejorar con pequeñas cosas en nuestro día a día, ¿no? Que son cosas tan sencillas como poner unha barandilla en un sitio que está inclinado, poner un banco en los recorridos cotidianos de la gente para que las personas mayores, las embarazadas, la gente que va cargada con bolsas pueda tomar un respiro y descansar. Ambas las dúas pertencen ao colectivo Punt Six, que debe o seu nome a unha das primeiras leis que aludiu a perspectiva de xénero no deseño da cidade. Nos llamamos colectivo Punt Six por el punto 6 de la Ley de Barrios del 2004, que es la primera ley en Cataluña y en el Estado que incorpora la perspectiva de género en los proyectos urbanos. Y ese punto 6 era la equidad de género en el uso de equipamientos y espacios públicos. De Pontevedra destacaron a recuperación do espazo público como punto de encontro e a promoción da saúde, a sociabilidade e a mobilidade a través do equipamento urbano e a defensa do comercio de proximidade.